Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y vengo a traeros el review más demo de esta base de maquillaje, de la última base que ha salido aquí en España de la marca Maybelline, y es la Fit Me Matte and Poreless, que bueno, como sabéis, la base Fit Me lleva ya bastante tiempo en el lineal fijo de Maybelline, pero bueno, ahora han sacado, digamos, su versión para pieles mixtas y grasas, que es de acabado mate y afinador de poros. Y bueno, pues que si os apetece conocerla, saber un poquito mi experiencia con ella, cuáles son sus características, ver cómo me la aplico, cómo me queda, todas esas cosas de siempre, ya sabéis, quedaros porque empieza ya. Esta base es la última que ha lanzado Maybelline aquí en España, pero quería comentaros que en Estados Unidos y otros países la Fit Me Matte and Poreless lleva ya muchísimo tiempo. Lo único es que allí han mantenido el envase cuadrado de cristal de la Fit Me original y aquí la han sacado en este formato, pero lo que es el producto es exactamente el mismo, ¿vale? Que quería comentarlo por las chicas que me veis desde otro país, chicas y chicos, o si bueno, o si ya habíais visto esa, que sepáis que es exactamente la misma, ¿vale? Que esta no es diferente, sino que aquí a España aún no había llegado y la han decidido traer así. Y bueno, voy a comenzar leyéndoos la definición oficial de la base. Y en la página web de Maybelline España nos dicen que es una base de maquillaje que matifica y afina los poros para pieles de mixtas a grasas. Se adapta a tu tono de piel y mejora su textura, dejando un acabado natural. Tiene una textura ligera que deja una cobertura uniforme. Bueno, eso es lo que nos dicen en la web española. Y en la web americana he visto que además de esta definición incluyen alguna cosita más que me ha parecido interesante comentar. Y bueno, nos dice que la fórmula tiene unos micropolvos, que es lo que hacen que tenga ese acabado mate. Luego nos dice que está dermatológicamente testada, testada contra alergias y que es no comedogénica. Y bueno, es curioso que en la página española diga que es una base para pieles de mixtas a grasas, cuando en el envase pone de normal a grasa. Que en la web americana pone de normal a grasa también, pero no sé por qué en la española han decidido poner de mixtas a grasas. Bueno, como ya estábamos viendo, el envase es un tubito de plástico bastante blando. Es muy fácil controlar la cantidad de base que sacas. No cae a mogollón ni tampoco es difícil sacarla, sino que simplemente apretando un poquito es muy muy sencillo controlarla. Y este tipo de envase a mí realmente me gusta mucho. Primero porque no se contamina apenas el producto, es decir, no tienes que meter el dedo, ni está todo abierto ni nada así. Y por otro lado también se aprovecha mucho más el producto, porque una vez que ya, bueno, apenas quede o simplemente esté lo que se queda pegado a las paredes y demás, es tan fácil como cortarlo y sacarlo con una espátula. Como podéis ver, por aquí es negro, por aquí es transparente, con lo cual podemos ver el tono de la base, cosa que está bastante bien. Y bueno, me parece un envase cómodo, ligero, que no se va a romper y bueno, que en ese aspecto soy muy contenta. La base tiene 30 mililitros, como suele ser lo habitual, ahí lo tenéis. No tiene SPF y bueno, aquí mismo en el envase podéis ver, leer y demás los ingredientes. Os los dejo ahí para que les echéis un vistacito. Y bueno, tengo que deciros que no he visto ningún tipo de aceite, pero sí tiene siliconas y también tiene alcohol, que me ha llamado la atención que tenga alcohol y además esté entre sus primeros ingredientes. Más cositas así objetivas. Tema del olor. El olor, tengo que decir que cuando te la aplicas notas un ligero olor, pero no sabría deciros a qué. De hecho, en un primer momento pensé, no huele a nada, pero sí tiene un algo. Tiene un algo, pero de verdad, que no huele a dulce, no huele a... no sé cómo decirlo, es que no huele a nada que sepa definir. Simplemente es un olor súper ligero que lo notas cuando te la empiezas a aplicar y es que ya en el momento que te la estás aplicando ni lo vuelves a notar. Es súper, súper ligero y súper volátil, por decirlo de alguna manera, porque de verdad que desaparece en cuestión de segundos. Así que bueno, no creo que realmente a nadie le pueda molestar el olor de esta base, pero quería comentarlo para que quede constancia. En cuanto a los tonos que vamos a poder encontrar de esta base, aquí en España solo se han distribuido 7, pero en Estados Unidos hay 24 tonos diferentes. Es muy heavy la diferencia, muy heavy, porque la verdad es que aquí en España se quedan en el rango medio y es como que perdemos infinidad de tonos por todos los lados. Tengo que deciros que sí que vamos a encontrar tonos con diferentes subtonos. Hay algunos tonos más rosados, otros un pelín más beige y otros más neutros. Y bueno, yo como estáis viendo me cogí el 120, que es el Classic Ivory,
Y la verdad es que, bueno, me dejé guiar porque en internet, básicamente en internet, iba a decir en Google, bueno, en internet encontré una referencia que vi en una especie de foro que decían que la base Fit Me de Maybelline, al menos la normal, los que acababan en 0, los números que acababan en 0 eran beige y los que acababan en 5 eran rosados. Lo curioso es que también hay un tono que acaba en 8. Y claro, a mí esta teoría se me cae por todos los lados, porque empezando, porque este tampoco es excesivamente beige, el tono 120, y hay uno que acaba en 8, pues esta teoría no tiene mucho sentido, al menos en esta base. Pero bueno, yo lo leí y me quedé como con esa copla. Entonces cuando fui a verla, a cotillarla en la perfumería y demás, el 115, que si no me equivoco es el más claro, me pareció demasiado claro. Y ya fue como en plan, bueno, me voy a coger el 120, que encima es como más amarillento, según dice esta gente, y bueno, pues me lo cogí. Ya sabéis que muchas veces así en las perfumerías la luz es tremendamente mala y es difícil ver un tono de una base de maquillaje, incluso aun poniéndotela aquí para comprobar y demás, es difícil ver si te queda exacta. Tengo que decir que, bueno, como en la definición ya nos decía Maybelline, se adapta a tu tono. Y sí es cierto que aunque el tono no sea exactamente el tuyo, no es, si coges el más similar, no te va a quedar excesivamente diferente. No se va a notar un tono de base que digas, Dios mío, se nota un mogollón. Queda bastante natural en ese aspecto. Pero luego tiene un pero con respecto a los tonos, que lo voy a decir ya, y es que oxida. Y oxida un poquito bastante. No es una exageración, no te vuelves naranjito, pero yo, por ejemplo, en el rato que llevo ya la base, yo me la noto que me ha subido bastante. De hecho, no me queda mal, pero si os fijáis con respecto al cuello, sí se nota cierta diferencia. Por aquí me la he bajado, me la he difuminado todo lo posible, pero sí se me nota cierta diferencia. No es un oxidado anaranjado, como os digo, pero sí sube un poquito el tono. Así que bueno, a día de hoy estoy ahí que quizás sí que me tendría que haber cogido el 115, porque yo tampoco lo vi muy rosado. Bueno, ¿para qué tipo de piel es esta base de maquillaje? Como pone en el envase, de normal a grasa. Aunque yo creo que en la web de Maybelline España, como os comentaba antes, simplemente se han confundido. Realmente estoy bastante de acuerdo que es una base para pieles de normales a grasas, e incluso os añadiría pieles secas bien hidratadas. Porque es una base que, aunque tiene un efecto, un acabado matificante, un acabado mate, no reseca en absoluto. Tampoco diría que hidrata, pero no reseca absolutamente nada, y el acabado mate que tiene es tan natural que no se nota la piel nada acartonada, ni a la vista, ni a la sensación de uno mismo. Creo que me entendéis. Entonces, realmente, si hay pieles sequitas que les gusta el acabado mate, porque oye, por tener la piel seca no tienes por qué renunciar a él, o los poros un pelín abiertos y quieren difuminarlos y disimularlos un poco, yo les recomendaría que la probaran. Con su piel bien cuidada, bien hidratada, probadla, porque creo que podría gustaros mucho, de verdad. Y en cuanto a las pieles de normales a grasas, como nos dice la marca, realmente estoy completamente de acuerdo, es una base muy muy apta para este tipo de pieles. Yo de hecho diría que las pieles más normales mixtas podrían incluso utilizarla sola, es decir, sin utilizar luego polvos, porque realmente el acabado mate que tiene es muy bonito, muy natural y duradero. Y las más grasas, pues sí, ya añadirse un poquito de polvo, pero la van a llevar muy 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 a gusto. ¿Cuál es la textura de esta base? Pues es una textura realmente súper líquida, súper ligera. No diría una face and body de chorrear, pero es muy muy líquida, muy muy suave, como muy elástica, no sé cómo decirlo, con muy poquita cantidad se extiende un montón y es súper liquidita. Es que no hace falta ni apretar, es súper liquidita de verdad y se extiende un montón, como os digo, un montón, súper ligera. En cuanto a su cobertura, en la definición nos decía que vamos a tener una cobertura uniforme. Y bueno, yo realmente creo que es una cobertura media. Es una cobertura media, es decir, sí uniformiza el rostro, deja un acabado bastante regular en todo el rostro, cubriendo y dejando un acabado, sí, regular, creo que es la palabra, pero no llega a cubrir mucho, es decir, manchas, rojeces, granitos, no los cubre. Los disimula, pero no los llega a cubrir. Es modulable
totalmente modulable. De hecho, luego en la demo lo veréis, cómo aplicar una segunda capa es súper sencillo y se difumina súper fácilmente. Pero aún utilizando dos capas no se llega a una cobertura alta, sigue manteniéndose en una cobertura media. Así que bueno, realmente en cuanto a la cobertura me gusta mucho para el día a día y también por esa sensación tan ligera que deja en la piel y demás. Pero si necesitáis algo más de cobertura, no os la recomendaría porque ya os digo que es una cobertura media en todo momento. En cuanto a la aplicación, también lo que os comentaba ya antes, es una base que se aplica muy fácilmente, se extiende muchísimo, es súper fácil difuminarla. Y otra cosa que tiene que me gusta mucho es que ya desde el primer momento que la aplicas y la estás extendiendo, se va adheriendo muy bien a la piel, notas que la piel la recibe muy bien. Es como que ya desde el primer momento la ves cómo va a quedar, completamente lisita, completamente mate. Y la verdad es que muy muy bien su aplicación, muy bien. Yo la he probado utilizándola con pinceles tipo Kabuki, tipo F80 y demás de Sigma, con Beauty Blender y similares, y con la Silly Drop, y tengo que deciros que me gusta de prácticamente todas las maneras, pero realmente como más me gusta es con pincel o con la Silly Drop. Me parece que queda muy bonita con ambos y eso, y es muy fácil de aplicarla y demás, así que en ese aspecto un 10. En cuanto a si transfiere, tengo que deciros que realmente no. Yo creo que también es derivado del hecho de que cuando la estamos aplicando ya se asienta súper bien y se queda pegadita al rostro, pues la verdad es que de ahí ya no se mueve. Realmente no mancha absolutamente nada, ni recién puesta. Tú te tocas y no manchas absolutamente nada, no se quedan marcados los dedos, no se quedan manchados los cuellos de las camisas y todas esas cosas. Así que en ese aspecto está súper, súper, súper bien. Y bueno, el tema más sorpresivo para mí de esta base, por decirlo de alguna manera, es su duración. He flipado con la duración de esta base de maquillaje. Realmente no esperaba que una base de maquillaje de este tipo me fuera a durar tantísimo. Y es que, bueno, os comento, en cuanto a la duración la he llegado a llevar unas 12 o 13 horas y he estado observándola durante esas horas, y tengo que deciros que hasta las 8 horas aproximadamente no me han empezado a salir brillos. No me han empezado a salir brillos. Y a las 8 horas, como os digo, lo que más tenía ahí era en la frente, que es la zona donde a mí más grasa me sale. Y bueno, en esa zona ya se empezaban a vislumbrar ahí los brillos. Ese momento en que te miras y dices, están ahí abajo, van a salir. Pues bueno, es eso, a las 8 horas. Yo he flipado. Y en cuanto a la cobertura y cómo se mantiene la base en el rostro, tengo que decir que es súper bien. Es cierto que no está tan a tope como cuando la acabas de aplicar, pero pasadas esas unas 8 o 9 horas, tienes la piel súper bien. No se notan cercos ni zonas donde hayas perdido la base, o ese efecto que a veces pasa, que se nota un montón dónde está el corrector y dónde está la base porque la base ha desaparecido. Bueno, para nada, la piel se ve súper bien, súper bien. Y ya os digo que la llegué a llevar unas 13 horas y es que me la quité. O sea, ese momento cuando te desmaquillas que dices, bueno, me estoy quitando la base, no es que me esté desmaquillando y apenas quede base ya. ¿Qué va? Te desmaquillas la base al completo y está súper bien. Ya os digo que yo en ningún momento esperaba que tuviera tantísima duración. Me la había puesto a ratos, así unas horas, y bueno, la había visto bien, pero no tanto. Y ya fue como en plan, me la voy a poner y la voy a llevar todo el día y la voy a ir observando. Y aluciné al darme cuenta que era a las 8 horas cuando empezaron a aparecer los brillos. Muy fuerte. Y bueno, ya por último, el tema de fotografía. Tengo que deciros que fotografía súper bien. Deja una piel súper bonita, en plan alisadita. Lo único fallo es que como le falta un poco de cobertura, en función de la piel va a necesitar a lo mejor una cobertura extra, que solo con la base no la vais a poder conseguir, pero bueno, es una base que queda muy bonita en foto. Como os digo, el efecto ese afina poros, que no he recalcado mucho en él porque yo ya sabéis que no tengo los poros excesivamente abiertos, afortunadamente, pero sí que es verdad que noto la piel súper alisada, así que imagino que va a ir bastante bien en el tema de poros, a no ser que los tengáis muy 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 abiertos. Pero si los tenéis un pelín abiertos, os va a gustar muchísimo. No se mete en arruguitas, no se mete en pielecitas. Es una base que en ese aspecto alisa un montón el rostro, lo deja súper bien y os va a gustar muchísimo. Y bueno, ese es el efecto que da en fotografía, y tampoco tiene efecto flash, o sea, es decir, no blanquea el rostro cuando nos hacemos la foto, y la verdad es que está muy muy bien. Y bueno, pues ya creo que simplemente me queda comentaros que su precio, ya sabéis que los
los productos de droguería, perfumería, pueden variar bastante de precio de unas tiendas a otras, pero bueno, más o menos la he visto desde unos 5 euros, 5,50 euros hasta unos 7. La verdad es que tiene un precio buenísimo, pero buenísimo, porque de 5 a 7 euros una base de maquillaje con estas características está fenomenal. Y bueno, como siempre, Maybelline lo podéis encontrar donde queráis, porque bueno, es una marca de gran consumo y la podéis encontrar en perfumerías, droguerías, supermercados, centros comerciales, en internet, por ejemplo en Maquillalia venden la marca, en Primor, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como conclusión final, antes de comenzar con la demo, deciros que bueno, la base en general me gusta un montón, creo que ya lo podréis haber deducido. Para mí el fallo más grande que tiene es que oxida, y bueno, pues lo que os decía antes, si estáis dudando entre dos tonos, para mí cogeros el más clarito para no tener problema. De todas maneras, ya sabéis que el tema de la oxidación es bastante relativo, pero bueno, sí que me ha llamado la atención que suba bastante el tono un poco, no es una cosa exagerada, pero yo sí que lo noto, vaya, yo me lo noto y es como que, mierda, ojalá no subiera. Pero bueno, por todo lo demás, es que es fantástica, yo de verdad alucino. Después del chasco que me llevé con la otra base de Maybelline, la Mousse esta, no me acuerdo, la que salió el año pasado, que todo el mundo hablaba maravillas de ella y a mí me resultó un cagarro. Bueno, pues después del chasco que me llevé con esa, esta ha sido toda una sorpresa para mí. Y bueno, pues os dejo ya viendo la demo para que podáis ver cómo me la aplico, cómo me queda en la piel y todas esas cositas. Muy bien, pues voy a comenzar con la demo. Como veis, no llevo absolutamente nada en el rostro y sí que tengo bastantes rojeces e incluso granitos que me han salido de manera un tanto inesperada, así que estoy intentando averiguar si es alguno de los nuevos productos faciales que estoy usando lo que me lo provoca. Estoy dejando algunos de ellos a ver qué tal funciona la cosa, pero bueno, ya me han salido y aquí están. Así que voy a comenzar poniéndome la prebase verde, como hago siempre, la de Kiko, y bueno, pues me la voy a ir aplicando por todo. Y bueno, pues una vez puesta la prebase, voy a aplicarme ya la base de maquillaje. La muevo bien, porque además es muy liquidita, así que mejor moverla bien. Y voy a poner un poquito de producto, no me voy a pasar, aquí en un cacharrito limpio. Voy a poner poquita cantidad de momento. Si necesito más, pues luego cojo más. Y me la voy a aplicar con la Silly Drop. Como os he comentado antes, me gusta tanto aplicada con pincel tipo kabuki y esas cosillas, como con la Silly Drop. Y bueno, como también en el review de la Silly Drop os dije que me gustaba mucho para bases de cobertura media como es esta, pues voy a utilizarla. Y ya sabéis, como siempre, del centro hacia afuera. Voy poniendo por todo. Ya sabéis que con la Silly Drop se tarda un poquito más que con pincel, pero bueno, poquito a poco va quedando muy bien y tampoco cuesta tanto, vaya. Y bueno, como veis, no sé si se podrá apreciar en la cámara, pero la verdad es que la base, en cuanto la pones y la extiendes un poquito, se asienta súper rápido en la piel. Tiene ya el acabado completamente mate, como podéis observar. Y en cuanto a la cobertura, pues bueno, justo he empezado por el lado donde tengo los granazos, porque no son granitos, son granazos. Y bueno, pues eso, es que como tiene una cobertura media, digamos que sí que iguala muy bien el tono del rostro, pero no llega a cubrir, vaya. No es una cobertura total como a lo mejor la que necesitaría yo ahora mismo, aunque básicamente son los granos. Por lo demás, la verdad es que no tengo la piel manchada ni nada por el estilo. Así que bueno, poquito a poquito. De momento sigo, ¿eh? Me queda un montón de base todavía. Ya sabéis también que con la Silly Drop se usa muy poquita, pero la verdad es que esta base se extiende muy bien y no hace falta tampoco poner demasiada cantidad. La apliques con lo que la apliques. Y bueno, pues así es como queda la base, con solo una capa de base por todo el rostro por igual y recién aplicada, como veis. Y bueno, la verdad es que ya queda bastante mate, no es súper mate, y la verdad es que aquí con las luces se me reflectan un poco en las zonas más altas del rostro, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que sí, tiene un acabado mate natural desde el primer momento, como os decía antes. Y en cuanto a la cobertura, pues bueno, un poco lo que os decía, es una cobertura media. Como veis, lo que es el tono sí se ve completamente igualado, pero bueno, las zonas donde tengo más mancha, más rojez y demás, pues no las llega a cubrir. Voy a ponerme nada, una ligerísima capa por encima en estas zonas, porque como os comentaba, es bastante modulable, aunque bueno, ya sabéis que mi opinión es que
No hay que excederse poniendo capas de una base, simplemente si necesitas mucha más cobertura, pues oye, vete a por una base más cubriente y listo. No te vuelvas loco echando maquillaje sobre maquillaje. Y bueno, pues como veis, la verdad es que se integra enseguida esta segunda capa. No hace falta volverse loco para que quede completamente natural encima de la que ya habíamos puesto. Y eso está muy bien. Y bueno, pues voy a terminarme de maquillar, voy a ponerme el corrector, un pelín de polvos, porque como os decía, tampoco me gusta empolvar demasiado esta base, ponerme el colorete, todas esas cositas, ya sabéis, y en nada estoy con vosotros de nuevo. Y bueno, chiquis, pues ahora sí, me despido ya, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido para conocer esta base de maquillaje, y bueno, conocer también mi opinión sobre ella, mi experiencia con ella, espero que os sirva de ayuda, como siempre os digo, y bueno, por supuestísimo, espero que me contéis en los comentarios qué os ha parecido, si la habéis probado, qué tipo de piel tenéis, qué resultados está dando, lo que vosotros queráis, abajo en los comentarios me lo comentáis, ¿vale? Me escribís lo que queráis. Y abajo en la cajita de información, pues como siempre os voy a dejar mis links a redes sociales, cuál es el labial que llevo, todas esas cosas que os dejo siempre, que ya sé que os sabéis, pero bueno, yo siempre os lo repito porque soy así de plasta. No olvidéis echarle un vistacito. No olvidéis tampoco suscribiros al canal si no lo estáis y así no os perdéis absolutamente nada y dejarme vuestra valoración del vídeo. Y bueno, por supuesto, quedaros por aquí porque ya sabéis que dentro de nada estoy de nuevo de vuelta con un nuevo vídeo. Así que bueno, chiquis, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por verme, por seguirme, por todo, y ya sabéis que nos vemos súper pronto en un nuevo vídeo. Un besazo enorme. ¡Mua! Chao.